Hola a todos, mi nombre es Miriam del Sol López, soy R2 de Medicina de Familia y os voy a hablar de un tema muy desconocido pero a la vez muy frecuente como es la halitosis. En este índice podemos ver los diferentes temas que vamos a tratar como son la definición de halitosis, su clasificación y sus causas, el diagnóstico, tratamiento y algunas conclusiones. ¿Qué es la halitosis? Se trata del olor desagradable que procede del aliento de una persona y es la tercera causa de consulta al odontólogo. En muchas ocasiones se trata de una sensación subjetiva con diferencias según la apreciación del olor de cada persona. Se relaciona con la descomposición de partículas de alimentos, células, sangre y algunos componentes de la saliva que da lugar a la emisión de gases que provienen del aumento del número de bacterias anaerobias gram negativas. La halitosis se puede dividir en verdadera e imaginaria y a su vez la verdadera en fisiológica y patológica y la imaginaria en pseudohalitosis y en halitofobia. La halitosis verdadera fisiológica no impide al paciente llevar una vida normal y responde a la higiene oral habitual. En la patológica, el 80 al 90% tiene como origen una causa oral y el resto serían patologías a nivel sistémico. La imaginaria, como ya hemos dicho, se divide en pseudohalitosis y halitofobia, que explicaremos más adelante. En la halitosis verdadera fisiológica podemos incluir el aliento matutino, ya que durante el sueño el flujo de saliva disminuye, ésta se queda estancada y facilita el crecimiento incontrolado de bacterias gram negativa y anaerobia. Con la edad, se producen cambios regresivos en las glándulas salivares, afectando a la calidad y a la cantidad de la saliva. Las prótesis dentarias también pueden acumular restos de comida. El nivel de halitosis es inversamente proporcional al flujo de saliva. Otra causa sería comidas como la cebolla, el ajo o el alcohol que pueden producirla. Se ha visto además que los pacientes que se saltan una comida o que necesitan una dieta hipocalórica tienen un mayor nivel de halitosis. Y por último, el tabaco, como todos sabemos. Por otra parte, tenemos la halitosis verdadera patológica. La principal causa son las patologías de la cavidad oral, que supondrían el 80-90% del total de pacientes con halitosis. En este cuadro podemos ver algunas de las causas que se incluyen dentro de este bloque, como son una higiene oral deficiente, el absceso dentario, úlceras, cáncer faríngeo o enfermedad amigdalar, entre otras. Otras causas de halitosis verdadera patológica pueden tener su origen en patologías respiratorias y de otorrino, como son la sinusitis, los pólipos nasales, las bronquiectasias o la presencia de cuerpos extraños. También en fármacos, como los compuestos yodados, el metronidazol o los antipsicóticos. Y en otras patologías como la diabetes mellitus, la fiebre, la deshidratación o la intoxicación. Y por último, y más importante en nuestro caso, tenemos las causas digestivas, como son el divertículo de Zenker, la calasia, la hemorragia digestiva o la infección por Helicobacter pylori, entre otras. Ahora vamos a centrarnos en estas causas. Empezamos hablando del divertículo de Zenker. ¿Qué es el divertículo de Zenker? Pues se trata de una protrusión de la mucosa faringea a través de una zona de debilidad de la pared posterior de la faringe, conocida como triángulo de Killian, localizado entre el músculo constrictor inferior y el crico faríngeo. Se trata de un pseudodivertículo, ya que solo compromete a la mucosa y a la submucosa, y se cree que puede deberse a una alteración de la motilidad en el esófago superior o una disfunción del músculo cricofaríngeo. ¿Cómo se diagnostica? Pues mediante la palpación de una tumoración en el cuello, con el signo de Boyce, que es que se producen algunos ruidos hidroaéreos, mediante esofagograma o con endoscopia digestiva alta. Su prevalencia es mayor en pacientes añosos, el 80% se da entre los 60 y los 80 años. Los síntomas que produce son principalmente la disfagia, regurgitación y la tos. Además puede producir ronquera, pérdida de peso, sensación de cuerpo extraño. El tratamiento puede ser conservador cuando se trata de un divertículo menor de un centímetro, en asintomáticos y cuando es un hallazgo casual. También tenemos la opción de la cirugía abierta, como es la diverticulectomía con miotomía del crico faríngeo, o la diverticulopexia, o mediante cirugía cerrada mediante endoscopia.
En esta diapositiva podemos ver imágenes del divertículo de Zenker. La primera imagen se trata de un esófago normal, la segunda se puede observar un divertículo de Zenker típico y la tercera se corresponde a una imagen radiológica en la que se observa el contraste que rellena el divertículo. Otra causa digestiva de halitosis es la acalasia esofágica. Se caracteriza por una alteración en la relajación del esfínter esofágico inferior tras la deglución y por la ausencia de ondas peristálticas en el esófago inferior. Su incidencia se ha estimado en 0,5 casos por cada 100.000 habitantes y los trastornos motores primarios del esófago se diagnostican según criterios manométricos, tras descartar cualquier etiología que pueda justificar su presencia. También se puede realizar un esofagograma. Los síntomas principales serían la disfagia, regurgitación, tos, dolor torácico o pérdida de peso. Esta patología tiene diversos tratamientos, entre ellos el farmacológico, ya que existen diversas sustancias que pueden relajar el músculo liso y disminuir la presión de reposo del esfínter esofágico inferior. Entre ellas cabe destacar los nitratos de acción prolongada y los antagonistas del calcio. Por otro lado, podemos usar toxina botulínica, que produce una disminución de la presión del esfínter esofágico inferior y una mejoría sintomática en el 70-80% de los pacientes al mes de tratamiento, aunque presenta un efecto muy transitorio. También tendríamos la dilatación neumática y por último la cardiomiotomía anterior de las fibras del esfínter esofágico inferior. En esta diapositiva tenemos un algoritmo terapéutico de la acalasia esofágica. En estas imágenes podemos ver en la primera fila un esofagograma con bario y en la segunda una imagen endoscópica de acalasia. En ellas podemos observar el antes y el después tras una dilatación neumática. La tercera causa de halitosis de la que vamos a hablar dentro de este grupo es la gastroparesia, que se trata de un retraso en el vaciamiento gástrico, especialmente de sólidos, sin una evidencia de obstrucción mecánica. El diagnóstico se hace mediante manometría, que permite medir los cambios presivos de la luz intestinal, o mediante el estudio del vaciamiento gástrico, ya sea mediante radioisótopos, marcadores radioopacos, ultrasonografía, resonancia magnética, desde el aliento o por cápsula ingerida. El tratamiento se puede realizar mediante modificaciones de la dieta. Es recomendable, pues, una ingesta frecuente y en pequeñas cantidades, con bajo contenido en grasas y sin fibras no digeribles, mediante fármacos procinéticos que aceleran el vaciamiento gástrico y mejoran los síntomas. También se había propuesto para casos refractarios la inyección endoscópica de toxina botulínica, pero no hay evidencia suficiente para recomendar su uso. Además, tenemos la estimulación eléctrica gástrica, que es otra nueva alternativa para casos refractarios, aunque todavía está en estudio. Y por último, el tratamiento quirúrgico, que debe reservarse para aquellos casos con afectación muy grave que no responden a ninguna otra medida terapéutica. Otro motivo de halitosis podría ser tener Helicobacter pylori. En diversos estudios se ha relacionado la presencia del mismo con esta patología. En el primer estudio se vio que la halitosis estaba presente en el 74% de positivos y en el segundo se observó cómo la erradicación del Helicobacter pylori en pacientes con dispepsia funcional y halitosis da como resultado una resolución sostenida de la misma. Otras causas digestivas de halitosis serían el reflujo gastroesofágico, el cáncer gástrico, el síndrome de mala absorción, la hemorragia digestiva, la patología biliar y la cirrosis hepática. Por otro lado, tenemos las halitosis imaginarias. La pseudohalitosis se trata de pacientes que perciben un mal olor en su aliento que otros no detectan y que no se pueden objetivar con las pruebas diagnósticas disponibles. Suelen ser personas con tendencia a la autoobservación y a la autocrítica. En cambio, la halitofobia es el miedo exagerado a sufrir mal aliento. El paciente cree que persiste la halitosis incluso tras un tratamiento adecuado. Frecuentemente evitan actos sociales, se lavan la boca, usan chicle, mantienen una distancia de seguridad al hablar y en los casos extremos llegan al aislamiento social con interrupción de su vida laboral o académica. ¿Cómo se realizaría el diagnóstico de halitosis? Pues en primer lugar tenemos que hacernos, tenemos un paciente que percibe mal olor en su aliento y tenemos que hacernos una pregunta. ¿Esto se objetiva por una persona cercana y además mediante una prueba diagnóstica? Si es así,
estaríamos ante una halitosis verdadera, que puede ser fisiológica o patológica, como ya conocemos, y que presentará diferentes posibles causas y, por tanto, tratamientos. Si la respuesta a la pregunta es no, estaremos ante una halitosis imaginaria que ya hemos descrito anteriormente. ¿Cómo podemos diagnosticarla? Pues, en primer lugar, mediante las características organolépticas determinadas por un observador externo, que se puntuaría con una escala de 0 a 5 y se debe realizar en 2 o 3 días diferentes. También mediante la cromatografía gaseosa, que es el gold estándar, o con el monitor portátil de sulfuro. Y por último, mediante la identificación de bacterias proteolíticas responsables de la halitosis. El tratamiento varía en función de su etiología. En las de causa fisiológica se tratarán con medidas de higiene general, las secundarias a patología oral deberán acudir al odontólogo, las causas extraorales las tratará el médico de familia o el especialista que corresponda, la pseudohalitosis el odontólogo y el médico de familia y la halitofobia será valorada por el psiquiatra. Lo fundamental y más básico en el tratamiento de la halitosis, sea cual sea su causa, es una buena salud dental, utilizando el hilo dental diariamente y el cepillado con pasta fluorada al menos 2 veces al día. Se debe realizar y limpiar además las dentaduras postizas y materiales protésicos 1 vez al día y así como tener revisiones periódicas en el odontólogo. También podemos disminuir la halitosis con una dieta rica en frutas y verduras y baja en grasas y carne. Se recomienda evitar alimentos que producen mal aliento, como hemos dicho anteriormente, los ajos, las cebollas, el alcohol, y es fundamental dejar de fumar. Los enjuagues con colutorios eficaces son otra alternativa. El mejor momento de utilizarlos es antes de ir a dormir, ya que los restos del producto se quedan en la boca por la noche, que es cuando la actividad bacteriana es mayor y el flujo de saliva menor. También tenemos agentes que enmascaran, como son los chicles, las pastas dentales, los sprays y el aceite mentolado, aunque pueden tener un efecto a corto plazo. Como hemos visto en algunos estudios, existe una correlación positiva entre la erradicación del Helicobacter pylori y la desaparición de la halitosis. Además, se ha observado que los enjuagues con clorexidina no son efectivos en Helicobacter pylori positivo si no existe erradicación, y si lo son en un 70% de los negativos. Los pacientes con pseudohalitosis creen que el comportamiento de otras personas está condicionado por su mal aliento. Estos pacientes deben ser informados con literatura de apoyo, educación sanitaria y mediante la explicación de los resultados de su estudio. Este paso en el manejo del paciente es el más importante para diferenciar la pseudohalitosis de la halitofobia. Los pacientes con pseudohalitosis responden favorablemente porque son capaces de comprender el consejo médico. En cambio, los pacientes con halitofobia no aceptan que su percepción del mal olor sea errónea y necesitan asistencia psicológica especializada. En este grupo también se incluyen los pacientes con halitosis verdadera tratada con éxito pero con percepción persistente. En el cuadro se observan algunas de las normas para el manejo de estos pacientes, como son no discutir con él sobre la existencia o no del mal olor, o dar instrucciones sobre medidas generales de higiene oral. Para finalizar, tenemos algunas conclusiones, como son que en el 80-90% de los casos la halitosis se origina en la cavidad oral, que rara vez se asocia con enfermedades del esófago, estómago e intestinos y no es una indicación de endoscopia, que además un historial detallado, la dieta, un examen oral y periodontal detallado también son partes importantes de la evaluación, y que el tratamiento se centra sobre todo en educar al paciente en cuanto a las causas de halitosis y las herramientas para prevenir esto, que incluyen una buena higiene bucal. Aquí se observan las fuentes bibliográficas usadas. Y eso es todo. Muchas gracias.